Okay. Recuerda siempre tomar bien de la mano a tus hijos. Una madre llevaba a sus hijas gemelas a la escuela y mientras caminaban tarareando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su jefe le pidió que acudiera de inmediato a la oficina, así que dejó que las niñas continuaran solas, pues conocían bien el camino. Al solo dar 20 pasos a sus espaldas, el ruido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión, todavía tomadas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la cual solo pudo salir con un nuevo embarazo, irónicamente en su vientre dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a todos. A medida que las pequeñas crecían, a la madre le aterraba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino a la escuela, entre llantos, su madre le rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. «No te preocupes, mamá, ya nos atropellaron una vez, no volverá a ocurrir». Algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo se logra escuchar el tarareo de unas niñas. El negro es lo clásico. Pero si prefieres rosa, o vermellón, o verde. Aunque me daría envidia. ¡Eso nunca! ¡No coserán botones en mis ojos! Ay, pero tienes que acceder si quieres quedarte con nosotros. Está tan afilada que no sentirá. ¡Au! Escucha, es tu decisión, cielo. Queremos lo mejor para ti. ¡Me voy a dormir! ¡Ahora! ¿Perdón? ¿Sin haber cenado? Es que estoy tan cansada, sí. Solo necesito pensar las cosas. Pues claro que sí, nena. ¿Te puedo arropar si quieres? No, gracias. Ya han hecho demasiado. Es un placer. Y yo... Los dos estamos confiados, cielo. Pronto verás todo a nuestro modo. Mexicano que se respeta se sabe todas estas canciones. Eso aprovecho de cada momento. ¿Has visto las estrellas del cielo? Bueno, tú las opacas con tu sonrisa. Ahora sí, ya, encuérdate. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Even if you are not ready for the day, it cannot always be. Si te metes en lo que no te importa, también te puedes meter al gym. ¡Ánimo! Panzona, metiche, cuerpo de olla. Ya no sé que te debo olvidar. ¿Sabías que las pestañas postizas fueron inventadas por una prostituta? Preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. ¿Tienes chicle? No. ¿No tienes chicle? No. ¿Seguro? Como me vuelvas a preguntar, te pego un tiro. ¿Tienes pistola? No. ¿Tienes chicle? ¿En serio necesitas pestañas postizas para ir a comprar tacos? ¿Qué pregunta tan estúpida? Es que estoy horrible. No, bebé. No, es que me siento re mal. ¿Por qué? Tengo la autoestima por el piso. No. Si no me quieres. Así, tranquilito, despacito. Esta guaya me quita lo Calvin Klein. Mientras no... Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Pensando después, ya nadie me para. Parecen monedas, yo ya vi su doble cara. Lo
que está a tu lado siempre está chingando. Así, tranquilito, despacito. Esta vaya me quita lo Calvin Klein. Mientras no fumo. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Cuando cierro un beso no dejo de tener a vista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila pero no están en la lista. No me quieres. Cuando comenzó la pandemia hace unos años, yo perdí mi empleo ya que el lugar donde trabajaba tuvo que cerrar sus puertas.